Hola, yo soy Pamela Russo. Hola, yo soy César Galicia. Les saludamos desde un nuevo programa de Vida Saludable, en el que hablaremos de las infecciones de transmisión sexual, conocidas por las siglas ITS. Me alegra que podamos hablar abiertamente de este tema, porque conocerlas es el primer paso para prevenirlas. Así es, César. En este programa conoceremos las características de algunas de las infecciones de transmisión sexual más comunes, sus causas y consecuencias. Aclararemos dudas y aprenderemos a vivir una vida sexual de manera segura y responsable. Esto es Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Comenzamos. De acuerdo con un informe de la Organización Mundial de la Salud, cada día alrededor de 1 millón de personas adquieren una infección de transmisión sexual, ITS. Más de 500 millones de personas en todo el mundo son portadoras del virus que provoca herpes genital. En México, las infecciones de transmisión sexual más frecuentes en hombres son VIH, sífilis y tricomoniasis urogenital. Le siguen herpes genital y virus de papiloma humano. Como ves, las infecciones de transmisión sexual son una realidad común en todo el mundo. Por eso es tan importante tomar medidas de prevención. Así protegemos nuestra salud y rompemos una posible cadena de contagios. Antes de entrar de lleno en este punto, la prevención, vamos a conocer un poco más acerca de las infecciones de transmisión sexual. Es importante decir que aunque en el pasado algunas ITS fueron epidemias mortales o intratables, hoy en día disponemos de tratamientos que pueden servir para curar varias y cuando no se pueden curar, lograr controlarlas de modo que se reduzcan o eliminen sus riesgos. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual no presentan síntomas ni molestias de manera inmediata, por eso pueden ser transmitidas por personas que ignoran estar infectadas. Las ITS bacterianas más comunes son sífilis, gonorrea y clamidia. La Treponema pallidum es la bacteria que provoca la sífilis. La transmisión de sífilis sucede principalmente por no usar condón durante las relaciones sexuales. Puede pasar desapercibida durante años. Los primeros síntomas son la aparición de llagas redondas de color rojo llamadas comúnmente chancro o úlcera sifilítica. Estas llagas no son dolorosas y suelen desaparecer después de poco tiempo. Si no se recibe tratamiento, la sífilis avanza a su fase 3. Durante esta fase, la infección puede causar daños irreversibles como parálisis, ceguera gradual, demencia y muerte. Se cura con supervisión médica y antibióticos. La gonorrea se transmite durante relaciones sexuales vaginales, orales o anales sin protección. Se previene con condón y con barrera de protección en sexo oral. En la mayoría de los casos es asintomática, aunque llega a causar ardor al orinar y la aparición de secreciones de olor desagradable en la vagina y el pene. Es más agresiva en hombres. Es importante tratar la infección a tiempo, ya que puede causar daños al corazón, al cerebro, al sistema reproductivo e incluso infertilidad. Se cura con supervisión médica y antibióticos. La clamidia puede transmitirse durante relaciones sexuales vaginales, orales o anales sin protección. En muchos de los casos es asintomática. En otros provoca ardor al orinar y secreciones amarillentas con olor fuerte en la vagina y el pene. Si no se detecta y se trata a tiempo, puede causar infertilidad y daños al sistema reproductivo de la mujer. Se cura con supervisión médica y antibióticos. ¿Sabías que la clamidia es más frecuente en mujeres jóvenes entre 15 y 24 años? Tricomoniasis. La transmisión sucede durante las relaciones sexuales vaginales sin protección. En la mayoría de los casos es asintomática. Si llegaran a presentarse síntomas, serían irritación y enrojecimiento de los genitales, además de secreciones de color amarillo o verde. Puede durar años sin diagnóstico y causar problemas en un posible embarazo. Se cura con supervisión médica y antibiótico. ¿Sabías que el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres en México? ¿Y que este es causado por el virus del papiloma humano? Es por ello por lo que una vez iniciada la vida sexual, debemos acudir a una revisión ginecológica de rutina por lo menos una vez al año. Sí, todas las mujeres, aún estando vacunadas. El diagnóstico temprano es esencial,
Se recomienda que las mujeres se realicen test de Papanicolaou y colposcopía para detectar posibles lesiones antes de que progresen a un cáncer. Es hora de levantarse. Es hora de prepararse para el día. Es hora de aprender. Es hora de hacer la diferencia. Es hora de cuidarte. Es hora de ir a tu centro de salud. No dejes que el cáncer cervicouterino te detenga. Es hora de vacunarte. Es hora de hacerte un chequeo. Es hora de poner fin al cáncer cervicouterino. Infórmate en pao.org/fin-cancer-cervical. Para ayudarnos a comprender más sobre las infecciones de transmisión sexual, nos acompaña la doctora Alicia Piñeirúa, especialista en medicina interna, en infectología y en salud pública. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Doctora, las ITS son un problema de salud global. ¿Por qué los jóvenes son un grupo de riesgo? Por supuesto, por la frecuencia o porque son los inicios, digamos, de la vida sexual. Y porque normalmente se acompañan de prácticas sexuales no protegidas o en ciertas circunstancias que incrementan el riesgo, como es el caso del abuso de sustancias. Doctora, hemos visto a lo largo del programa que algunas ITS son asintomáticas. ¿Cómo podemos saber si tenemos alguna? ¿Qué tipo de chequeo debemos hacernos y cada cuánto? Algunas de ellas, como es el caso, por ejemplo, de la infección por VIH, las hepatitis virales y la sífilis, se pueden diagnosticar con estudios de sangre. Lo normal que recomendaríamos es que las personas hicieran estas pruebas cada año, sobre todo en el contexto de que haya un cambio o de parejas sexuales o un número importante de distintas parejas sexuales. Doctora, en caso de obtener alguna de las pruebas positivas, ¿a qué tipo de servicio de salud debemos acudir? En todo el territorio nacional, para las personas que no tienen derecho a biencia, hay un sistema que se conoce como los CAPACITS, que son centros de atención para infecciones de transmisión sexual y para VIH, que están en todos los estados, se escribe así tal cual como suena, CAPACITS con S, y en esos pueden recibir orientación, consejería y atención para estas infecciones de transmisión sexual. Si nos detectan alguna ITS, ¿también debe tomar el tratamiento nuestra pareja sexual y por qué? Es importante que esa persona reciba el tratamiento, justamente con esta intención de no estar pues reinfectándonos uno o una al otro, ¿no? Perfecto. Doctora, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Claro. Gracias. Vamos a analizar algunos de los principales mitos y realidades de las ITS. Mito. Las ITS no se transmiten durante la primera relación sexual. Las ITS se contagian durante la primera relación sexual. Las ITS también se transmiten durante la primera relación sexual. Verdad. Es importante utilizar condón o métodos de barrera en todas nuestras relaciones sexuales para minimizar los riesgos de que exista transmisión. Mito. No puedo adquirir una ITS si solo practico sexo oral. Puedo adquirir una ITS si solo practico sexo oral. También puedo adquirir una ITS si solo practico sexo oral. Verdad. El contacto de la boca con genitales puede ser suficiente para adquirir algunas infecciones de transmisión sexual. Por eso siempre, bajo cualquier circunstancia, se debe usar condón o protección. Mito. La práctica de sexo anal es la más segura. No necesito usar condón. La práctica de sexo anal no es la más segura. Necesito usar condón. La práctica de sexo anal no es la más segura. También necesito usar condón. La práctica de cualquier tipo de sexo sin protección aumenta la probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual. Mito. Si no se eyacula, no hay riesgo de transmisión. Si se eyacula, hay riesgo de transmisión. Aunque no se eyacule, hay riesgo de transmisión. La única manera de protegerte es por medio del condón. El semen, los fluidos vaginales y el líquido preseminal también pueden transmitir ITS. Mito. Solo las personas que tienen muchas parejas sexuales a lo largo de su vida corren el riesgo de adquirir alguna ITS.
las personas a lo largo de su vida corren riesgo de adquirir alguna AIDS. Todas las personas a lo largo de su vida corren riesgo de adquirir alguna AIDS. Cualquier persona puede adquirir una infección si tiene relaciones sexuales sin protección, así sea su primera vez. Mito. Si tuve una AIDS y me curé, no puedo contraerla nuevamente. Si tuve una AIDS y me curé, puedo contraerla nuevamente. Si tuve una AIDS y me curé, siempre puedo contraerla nuevamente. Si no te proteges, puedes volverte a infectar una y otra vez a lo largo de tu vida. Si tomas tratamiento, tu pareja también debe tomarlo. Mito. Si me hago exámenes y el resultado de AIDS es negativo, ya no es necesario que mi pareja se los realice. Si me hago exámenes y el resultado de AIDS es negativo, es necesario que mi pareja se los realice. Si me hago exámenes y el resultado de AIDS es negativo, sí es necesario que mi pareja también se los realice. Tu pareja podría vivir con una infección de transmisión sexual y no saberlo. Por lo tanto, es recomendable que ambos se realicen estudios. Mito. Me puedo contagiar usando un baño público. No me puedo contagiar usando un baño público. La taza de un baño no ofrece el ambiente adecuado para que sobrevivan los organismos que causan las ITS. Buenas noticias. No te puedes contagiar de una infección de transmisión sexual sentándote en un baño público. Mito. Si no hay penetración, no hay transmisión. Si no hay penetración, puede haber transmisión. La sífilis o el herpes se transmiten por contacto o frotación de piel a piel sin necesidad de que exista penetración, incluso si no hay brotes o lesiones visibles. Veamos ahora la siguiente cápsula sobre las infecciones de transmisión sexual causadas por virus. Existe una gran diversidad de infecciones de transmisión sexual virales que van desde el herpes hasta el VIH. Herpes simple. Se transmite durante relaciones sexuales vaginales, orales o anales sin protección o simplemente por frotar, tocar o besar la región infectada. En la mayoría de los casos es asintomática. Puede presentar picazón, ampollas o llagas alrededor de los genitales o el ano. El herpes no tiene cura. Sin embargo, existen tratamientos antivirales que previenen o acortan los brotes y disminuyen la transmisión. Virus de papiloma humano. Infecta principalmente las zonas genitales, pero también boca, ano y garganta. Puede transmitirse durante relaciones sexuales sin protección o por frotar, tocar o besar la región infectada. En la mayoría de los casos no se presentan síntomas, aunque puede provocar verrugas en el área genital, ano, en la garganta o en cualquier parte del cuerpo. Existe un alto riesgo de que el virus del papiloma humano sea causa de cáncer de vulva, vagina, pene, ano y garganta. El papiloma es una de las pocas infecciones de transmisión sexual que pueden prevenirse con vacunación. Es importante que sepas que 9 de cada 10 personas con vida sexual activa adquirirán algún tipo de VPH en algún momento de sus vidas y, en algunas ocasiones, el cuerpo se deshará de él completamente solo. Cuando esto no sucede, el virus permanecerá en el cuerpo de forma crónica, por lo que es importante monitorearlo para prevenir el desarrollo que puede desembocar en cáncer. Virus de inmunodeficiencia humana. El contagio por VIH o el virus que causa el SIDA puede suceder durante relaciones sexuales sin protección o por contacto en una herida con sangre infectada. La Organización Mundial de las Naciones Unidas alerta que el VIH es uno de los graves problemas de salud en América Latina. Más de 2 millones de personas de nuestra región viven con VIH y mueren alrededor de 40.000 personas anuales por SIDA. Una persona puede ser portadora del VIH y no presentar síntomas, pero sí en su etapa avanzada, cuando se manifiesta la enfermedad llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocida como SIDA. Es importante recordar que el VIH se transmite durante el intercambio de fluidos de alto riesgo, como la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Por eso es importante utilizar métodos de barrera en todas nuestras relaciones sexuales. Recuerda, el condón es tu principal herramienta para prevenir infecciones de transmisión sexual. También es importante señalar que el VIH no se transmite por besos, ni abrazos, ni caricias, ni por convivir con una persona infectada o compartir vasos, platos, cubiertos o ropa. Las picaduras de mosquito tampoco son un medio de contagio. Uno de los factores de riesgo entre los jóvenes es la impulsividad.
Como jóvenes, no siempre sabemos medir bien las consecuencias o el riesgo, y cuando se agrega consumo de alcohol o cualquier otra sustancia, eso puede complicarse todavía más, que de hecho son factores vinculados a la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Nos dejamos llevar por el momento y eso puede tener consecuencias. Si tuviste una relación de riesgo, es importante que vayas a un centro de salud o con tu médico general cuanto antes. No dejes pasar más de 72 horas, entre más pronto mejor. Existe la profilaxis postexposición al VIH, un protocolo de atención donde se evalúa la situación de riesgo de cada paciente y en caso necesario se administra medicamento que puede prevenir la infección por VIH. También te podrán dar medicamentos para prevenir el embarazo. Antes de hablar más de los riesgos y tratamiento del VIH, veamos esta cápsula. Yo vivo con el VIH hace 22 años, desde que nací. A veces es como que lo acepto y entiendo que yo vivo con él y entonces tengo que adaptarme, pero sí llegué a una etapa en la que, en la adolescencia sobre todo, que me costó como asimilarlo a pesar de que lo he vivido con él hace tiempo. Prácticamente es lo mismo que vivir sin VIH, solamente que cambié tomarme mi pastilla. Pero esto igual lo he podido entender con el paso del tiempo. Al principio no fue tan así como ver, es lo mismo que antes. Al principio tenía mucho miedo, sentía mucha culpa, que sigo sintiendo, pero cada vez es menos, porque cada vez voy entendiendo que el hecho de tener VIH hoy no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad, mi salud, mi estabilidad mental, tomar mi tratamiento y estar bien para poder seguir haciendo las cosas que me gustan. Con VIH es un tema más complejo socialmente que biomédicamente. Las barreras que he encontrado son más servicios de salud no amigables para atender mi salud y gente que tiene estigma alrededor de lo que es vivir con el virus. Pero nunca he tenido, por lo menos en mi caso personal, algún problema que tenga que ver con consecuencias de salud a partir del VIH. Para mí vivir con VIH realmente es muy tranquilo porque he entendido lo que significa eso y en esa medida he entendido que lo que necesito es cuidar mi cuerpo, hacerme mis chequeos y básicamente tomar mis medicamentos. Estamos de regreso con la doctora Alicia Piñairúa. Doctora, muchas gracias por continuar con nosotros. Con gusto, gracias. Doctora, ¿cuándo se considera que una relación sexual fue riesgosa y qué debemos hacer después de una exposición? Las relaciones sexuales riesgosas las consideramos especialmente aquellas en las que no se usó condón y en las cuales no podemos recabar u obtener información sobre la persona con la que tuvimos la práctica sexual. Es importante saber que si hay un tiempo para recibir atención en el caso tanto de violencia sexual como de una práctica sexual consensuada, pero que ocurrió en condiciones de mucho riesgo. Y en estos casos se puede recibir un tratamiento antibiótico que pueda prevenir o proteger sobre todo contra las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. En el caso de las mujeres se puede otorgar también medicamento para prevenir embarazo de emergencia o anticoncepción de emergencia. Y en el caso de la infección por VIH, contamos con un tratamiento que se conoce como profilaxis postexposición o PEP, que es un tratamiento que se otorga por 28 días posterior a la práctica sexual de riesgo con la intención de disminuir el riesgo de infección por VIH. Lo muy importante es que tenemos en estos casos 72 horas para instaurar estos tratamientos, por lo que el tiempo en el que nosotros busquemos atención es muy relevante. Doctora, ¿a qué especialista o institución debemos acudir? En el caso de las relaciones sexuales de alto riesgo, lo ideal es acudir a los CAPACITS y en el caso de la violencia sexual existen centros que dependen del Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva que se encargan de otorgar los tratamientos para violencia sexual tanto a menores de edad como a jóvenes y a adultas o adultos que pudieran haber tenido una situación de este tipo. Doctora, para cerrar esta entrevista, ¿existen vacunas contra las ITS? Probablemente la población que nos escuche en estas entrevistas, que es población joven, ya estén vacunados contra hepatitis B, que es una de las ITS que tiene vacuna. Y la otra es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta vacuna
empieza a estar disponible para niñas y niños de 9 a 11 años, pero pues los que ya estamos pasados de esa edad y no nos la pusieron en ese tiempo, pues podemos obtener esa vacuna que también se aplica en 3 dosis y nos protege también contra VPH. Entonces, esas son las vacunas que tenemos ahora disponibles, completamente aceptadas y utilizadas, y que nos previenen contra infecciones de transmisión sexual. Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Yo soy César Galicia, esto es Explaining, y hoy les vamos a enseñar a poner un condón para penes en 5 sencillos pasos. Los condones y las latas de atún se parecen en varias cosas, y no precisamente porque los dos guarden cosas que huelen a pescado. En serio, si tu pene huele a pescado, deberías ir al doctor. No, se parecen en que lo más importante que debes de hacer antes de abrirlos es checar la fecha de caducidad. Todos los condones tienen fecha de caducidad en la envoltura. Por ejemplo, este caduca en marzo de 2022, por lo que tengo hasta marzo de 2020 para poder usarlo. Después de eso, el condón comienza su proceso de desgaste y aumentan las probabilidades de que se rompa. Abre el condón. No lo abras con los dientes porque podrías romperlo. Busca las marquitas. Con una mano muévelo un poco, ábrelo y retíralo con los dedos. Si el condón está seco o roto, no lo uses. Coloca el condón. El condón debe de verse como un pequeño sombrero o chupón. Puedes revisar que la posición sea correcta poniéndolo en 2 dedos y deslizándolo un poco. Ahora agárralo, toma el pene, retrae el prepucio si tienes, luego presiona la punta y desliza suavemente hacia abajo. El condón debe de bajar fácilmente hasta la base. Si no baja la primera vez, no lo gires para intentarlo de nuevo. Gotitas de líquido preyaculatorio podrían tocarlo y estarías metiendo ese líquido en boca, vagina o ano, lo que favorece transmisión de infecciones y embarazo no deseado. Recuerda, un condón bien colocado se desliza fácilmente. Retíralo. Cuando lo hayas terminado de usar, sostén la base del condón para que no se quede dentro y entonces retira el pene. Y entonces solo desenróllalo y quítalo. Haz esto mientras el pene siga duro. Es muy romántico quedarte dentro de tu pareja y decirse cosas bonitas y toda la cosa, pero puede que el pene se ponga flácido y por lo tanto el semen se derrame. Y puede que no quieras eso. Tíralo a la basura y quema la evidencia para siempre. O no, solo tíralo y no pasa nada. ¿Ven? Súper fácil. El secreto para colocar bien un condón es hacerlo con calma. Detente un momento y hazlo con cuidado. Si te preocupa perder la erección, pídele a tu pareja que te bese o toque mientras lo colocas. O puedes pedirle a tu pareja que te lo coloque y así incorporan el condón al juego. Siempre traen condón contigo. Un condón siempre es bueno, pero ¿saben qué es mejor? 2 condones. No los traigas en tu cartera ni los dejes en tu coche. Ponlos en un lugar donde no se calienten demasiado o se aplasten, como en tu chamarra, bolsa, mochila o condonera. Usa lubricante base de agua. Los que son base de aceite pueden llevar a que el condón se rompa. Si en algún momento pierdes la erección, no te preocupes. Solamente retira el condón, relájate, recupérate y coloca uno nuevo. Y finalmente recuerda que hay muchísimos lugares donde puedes conseguirlos. Centros de salud, tiendas, farmacias, a una gran variedad de precios. Si no tienes condones, pídeselo a tu hermano o a tu roomie o a tu amiga o a quien sea. Pero recuerda que siempre debes de traer por lo menos uno contigo. O 2. Si vas a tener sexo, hazte responsable de comprar tus propios condones. Por lo menos en México, que es donde yo grabo, por ley te los deben de dar en centros de salud, sin importar edad, género o uso que le quieras dar. Que bueno, obviamente ya sabemos para qué serán. ¡Yay! ¡Yay! Entiendo que te pueda provocar nervios la experiencia de comprarlos, pero piensa en esto. Cuidar de tu salud es parte de la experiencia de placer que tendrás con tu pareja. E incluso la experiencia de anticipar el encuentro o no saber si va a pasar, pero tener la seguridad de que tienes protección es algo súper rico. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, suscríbanse, comenten, compartan. Mándenle una copia de este video a todos los politiquillos que dicen que la abstinencia es la mejor forma de prevenir infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Yo soy César Galicia, nos vemos la próxima semana. Recuerda que el condón es la mejor herramienta que tienes para prevenir infecciones de transmisión sexual. Incluso puedes armar con él una barrera bucal para el sexo oral. Las infecciones de transmisión sexual son prevenibles. Esperamos que con este programa tengas mayores herramientas para tomar acciones preventivas y que cuando llegues a decidir iniciar tu vida sexual, antes domines el tema del uso de métodos anticonceptivos y de barrera contra infecciones de transmisión sexual. Ejercer nuestra sexualidad es un derecho, pero también es una responsabilidad. Si te proteges tú, proteges a los demás. Esto fue Jóvenes en TV. Hasta la próxima. No olvides que nos interesa escucharte y conocer tu opinión. Participa con Jóvenes en TV y haz este programa con nosotros. Vida saludable, una buena decisión. Hasta la próxima.